Vamos con nuestra segunda conferencia magistral dictada por el doctor Ángel Raigosa Trejo. Para ello me voy a permitir leerles una reseña curricular. El doctor Ángel Raigosa es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en gestión y auditorías ambientales y doctor en proyectos por la Universidad Internacional Iberoamericana. Es técnico académico titular A en la sección de Ingeniería Química e integrante de la Unidad de Apoyo Técnico a la Docencia e Investigación en FESC Campo 1. Tiene 14 años de antigüedad en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ha trabajado como analista y supervisor de producción en las áreas de alimentos y farmacéutica desde 1997 a 2005, como jefe del Departamento de Calidad del Agua y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en Operagua, Izcalli. De 2006 a 2009, ha sido profesor de asignatura en la sección de Ingeniería Química de la FESC de 2008 a 2015, ha impartido conferencias en congresos, instituciones educativas e industrias sobre el uso eficiente de agua potable, química del agua, tratamiento y reutilización del agua residual, captación, tratamiento y uso del agua pluvial, agua sostenible, entre otras. Ha impartido un curso sobre tratamiento de aguas residuales utilizando electricidad en el Colegio de Químicos AC en Asturias y León, en España, dentro del Máster de Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el 2015, y también es integrante del Comité de Ética de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Bienvenido, doctor Ángel Raigosa. Y nos va a presentar su ponencia que lleva por nombre Acciones Agua para un Desarrollo Sustentable. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con ustedes. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctor. Ok. Bueno, el tema del día de hoy, refiriendo a lo de la Agenda 2030, que es muy importante, pues es el tema de acciones agua para un desarrollo sostenible. Bien. Siempre me gusta iniciar con una frase, inicio con esa frase y creo que la podemos entender al final. Dice: la razón de la vida nos las dará cuando de ella no tengamos lo básico para vivirla. ¿Cuáles son los puntos importantes que voy a tratar? Bueno, antecedentes, situación actual, Agenda 2030 en el tema de agua. En el punto 2, acciones para el uso eficiente de agua potable en casa, industria, edificios públicos y centros comerciales, así como las conclusiones. Bien. Siguiendo un poquito el tema de la Agenda 2030, pues es importante mencionar que el tema de agua es clave para el desarrollo de cualquier país. Un desarrollo sostenible que si no hay ese recurso, pues creo que no existiría simplemente la vida. Y para ello, antes de empezar con el concepto de acciones agua, voy a definir el concepto de desarrollo sostenible. Proviene de la Comisión de Brundtland, constituida por la Asamblea General en 1983. Ya desde hace mucho tiempo el tema se venía ya manejando como desarrollo sostenible. Y dice así: su informe, Nuestro Futuro Común, 1987, presentaba el término de desarrollo sostenible como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades. Y buscaba atender tanto las demandas por una agenda de protección del medio ambiente como las de asegurar el desarrollo de los países como menor nivel de desarrollo. La idea es que todos participamos en este tema de desarrollo sostenible y una parte importante es el tema de agua. Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas, ¿eh? Miles de millones, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre. Dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre. Hay muchas situaciones que hay que plantear y que sensibilizarnos más que nada. No vemos a esta persona de África, pues tomando agua del río o de un canal, pues agua que tiene metales, que tiene bacterias, etcétera, y que pues finalmente así tiene que vivir. ¿Por qué? Porque el ser humano se tiene que hidratar y de alguna manera lo vemos aquí en esta parte, pues muy triste. Bien,
Ahora también, ¿qué más como antecedente? Bueno, debido a la pandemia del COVID-19, se ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. La higiene de manos salva vidas, ya nos dimos cuenta. De acuerdo con la ONU, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus del COVID-19. Aún así, hay miles de millones de personas que carecen acceso a agua salubre y saneamiento, y los fondos son insuficientes. Mucha gente piensa que hay agua, pero sí, sí hay agua. La mayor parte, desafortunadamente, está contaminada por algún tipo de contaminante físico, químico o biológico. Pero vamos a ver cuál es ahora la situación actual. Esto es el antecedente. ¿Cuál es? Dice, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de defecación al aire. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar el agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1.700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales, en las que el consumo de agua supera la recarga. Imagínense que nuestros manto acuífero, las presas, los lagos, son una cisterna, y en tiempo de lluvias es cuando se puede llenar esa cisterna. Pero dice aquí que extraemos más agua de la que se puede aportar por medio de la parte natural. Ahora bien, 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento como retretes y letrinas. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tipo de tratamiento, lo que provoca su contaminación. Cada día, alrededor de 1,000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas por la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para riego, un área donde también se utiliza bastante agua. Y otro detalle importante, las inundaciones y otros desastres también están relacionados con el agua. Esto provoca muertes en el mundo. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuál será la situación en un futuro? Bueno, en 2021 la evolución de la población mundial ha ido aumentando. Y en 2021 éramos 7.700 millones de personas, en el 2023 8.500, en el 2050 9.700 y para el año 2100, que ya no sabemos, yo creo que muchos de nosotros, habrán cerca de 11.200 millones de personas. ¿Y esto qué va a ocasionar? Bueno, últimos datos del 2010 en los 4 conceptos que manejo aquí, dice que la población en riesgo de inundaciones en el año 2019 fue de 1.200 millones, pero para el año 2050 será de 1.600 millones. En el caso del estrés hídrico o falta de agua, en el año 2019 fue de 1.100 millones de personas, pero para el año 2050 será de 3.900 millones. En el caso de acceso a agua potable, población sin acceso a agua potable, en el año 2019 fue de cerca de 750 millones de personas. En el año 2050 serán 240, esperemos que ya sea menos. Pero en el caso de población, en el caso de población sin acceso a saneamiento, los últimos datos marcan que en el año 2019, 2.300 millones de personas no tienen acceso a saneamiento. Se espera que para 2050 sean 1.400 millones. Esa es una fuente de la ONU. Bien, ahora, ¿qué dice la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030. Bueno, el caso especial del número 6 marca como agua limpia y saneamiento. ¿Y el objetivo cuál es? Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. O sea que prácticamente somos toda la población en el mundo. ¿Cuáles son estos objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, primero, que de aquí a 2030 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Que de aquí a 2030 se logre el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre.
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. De aquí al 2030, mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, algo que comentaba la doctora en la ponencia anterior, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Actualmente hay un problema muy serio con los contaminantes emergentes. ¿Cuáles son estos? Principalmente los desechos farmacéuticos. Cuando una persona toma un medicamento, pues no todo el medicamento se absorbe en el cuerpo. Parte de ella va a la descarga sanitaria y esa descarga sanitaria va a los drenajes municipal y de ahí al drenaje federal y de ahí a los cuerpos de agua. Mucha gente piensa que cuando descargamos el excusado, esa agua ya no va a regresar a nosotros, y no es cierto, ¿eh? Sí regresa de alguna manera. Parte de esa agua que nosotros tiramos al drenaje, que está sucia y que ya no vemos, desafortunadamente es con la que a veces riegan las hortalizas y todo lo que comemos de nuestra alimentación diaria. Por eso es importante que todas las hortalizas, las verduras se laven bien, con una cantidad de algún tipo de desinfectante, puede ser cloro o plata coloidal, pero la idea es que desinfecten bien. Entonces, esta situación sí está muy crítica porque son contaminantes que no, en muy baja concentración, son muy difíciles de detectar. Bien, el 6.4 dice, de aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Además, de aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza según proceda. Además, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Desafortunadamente no nada más a nosotros nos pega el tema de agua, a toda la fauna, a toda la flora le pega también, y eso de alguna manera también regresa a nosotros, porque los animales que consumen agua contaminada, pues cuando esos animales son sacrificados para nuestra alimentación, pues viene una parte de hecho. De hecho, en el caso especial de los peces, se han encontrado trazas de mercurio y de varios metales que, pues, ¿cómo llegan ahí? Por la descarga de agua residual. Bien, marqué este negro porque es importante, es el que me voy a enfocar más. Dice, de aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y al saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Además, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y saneamiento. Me detengo un poquito aquí en la parte de tratamiento. ¿Por qué es importante mencionarla? Bueno, porque finalmente el tema de agua y tratamiento de aguas es importantísimo, ya que mucha gente piensa que el agua que ensuciamos ya no la vamos a utilizar. ¿Y qué creen? El agua que estamos consumiendo actualmente es producto del ciclo hidrológico, que esa agua utilizaron hace miles de años. Entonces, todo aquello que tiramos de alguna manera regresa. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el caso especial del agua residual sucia, se puede tratar, sí. ¿Se puede llevar a niveles de calidades, inclusive hasta grado inyectable? Sí. Desafortunadamente en México, en especial en México, no hay una normatividad que me lo permita, pero tecnológicamente se puede hacer. Hay muchas tecnologías de tratamiento de aguas que ayudan a llevar esa calidad de agua hasta el punto de que sea grado inyectable. Ya manejar términos de grado inyectable no es cualquier tipo de agua. Entonces, se puede hacer, sí. Finalmente, hay un principio de certidumbre de Heisenberg que dice que un sistema ajeno a un sistema general es más débil. En el caso del agua, lo que está adherido al agua son partículas o contaminantes, pero el sistema es el agua. Por lo tanto, lo que está adherido al agua es más débil y se puede eliminar, sí. Requiere varios procesos físicos, procesos químicos y electroquímicos para justamente tener agua de calidad. Agua limpia y saneamiento. ¿Por qué es importante? Bueno, es el tema que estoy enfocando para ir a lo que son las acciones.
¿Por qué? Porque el acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano y, sin embargo, miles de millones de personas siguen presentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales. Aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Unos 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos, saneamiento como retretes y letrinas. ¿Qué efectos produce esta contaminación? Bueno, simplemente las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando entre las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años. Más de 800 millones de niños mueren cada día por enfermedades diarreicas. Perdón, 800 niños mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas al tema de la falta de higiene. Bacteriológico, el problema es este. Pero también hay que contabilizar que el agua está contaminada por metales, por otro tipo de químicos que a lo mejor al momento no me produce un efecto, pero que a la larga me puede producir algún tipo de problemas en algún órgano del cuerpo, algún metal en especial. Ahora, ¿cuánto costaría corregir el problema? Bueno, un estudio realizado por el Grupo Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la ONU calcula que la ampliación de los servicios básicos de agua, saneamiento a las poblaciones, estará cerca de los 28.4 millones de dólares al año entre 2015 y 2030, o el 0.10% de la producción total de los 140 países incluidos en ese estudio. ¿Cuánto costaría no corregir el problema? Yo creo que el caso más grave es, primero, las muertes de las gente que muere por tomar agua contaminada, en especial las que mueren por enfermedades diarreicas. Pero además de ello, el tema de agua es que al no haber agua, no haber vida, y eso sería, yo creo, que más caro que cualquier cosa. El Banco Mundial estima que el PIB de la India se reduce en un 6.4% debido a las consecuencias y los costos económicos de la falta de suministro de agua potable. Entonces, si reflexionamos un poquito, creo que sí es más fácil tratar el agua y ver, además de tratarla, el agua sucia, el agua residual, tener un uso eficiente del agua potable. Eso también es importante. Ahora, vamos al tema que nos compete. ¿Qué acciones para el uso eficiente de agua potable en casa, industria, edificios públicos y centros comerciales y donde quieran ustedes? Porque finalmente el tema de agua es un tema muy valioso que inclusive ya cotiza en la bolsa de valores. Por algo que está cotizando, entonces hay que tener mucho cuidado. Primero, en agosto de 2019 se celebró en Estocolmo la Semana Mundial del Agua. Durante unos días, expertos de todo el mundo y todos los sectores se encontraron para debatir y compartir los avances y retos respecto al agua, su uso y disfrute por parte de todos en el planeta. El tema central fue agua para un desarrollo sostenible. Y me voy a permitir poner este pequeño video para que lo vean, y no dura mucho, no más de un minuto y medio, para que lo vean, por favor, y te regreso. ¿Sí se ve, maestro, el video? Hasta el momento no, doctor. Creo que está cargando. ¿Pero ya se ve la pantalla del video o la... No, solo se ve su presentación. Ok, doctor. Un segundo. Entonces voy a tener que parar para volver a presentar el video. Deme un segundito, ahí va. Sí, doctor, gracias. ¿Sabías que el ejercicio es una de las peores formas de perder peso? Investigación. Listo, doctor. Ahora sí, ya vemos okay. La plataforma. Sí, gracias. Investigaciones recientes han revelado que esto puede hacer que pierdas tanto. What you see here is water leak. Water is the lifeblood of Mother Earth. Whether it's frozen in the form of rain or clouds, in rivers, lakes, and oceans, water is around us and sustains us all. Water crisis is a global crisis. Water is destructive in its power of too much, too little, and polluted water.
Overall, it's the vulnerable that are hit hardest by these water crises. UN Water, which means really all the agencies that work with India, we supported the Secretary General to develop the action plan of the decade. So UN Water itself will act as the coordination platform for all the different UN agencies. The decade really is about inspiring people to do the right things to achieve the SDG, the Sustainable Development Goal on water and sanitation. What you see here is Waterlicht, water light. And you can walk underneath it, and then it tells you the story of water. When things went wrong, instead of responding to the disaster, we want to see that communities, governments, businesses, and others are ready for these challenges. We want to raise water awareness, and this really means increasing the understanding of water by doing research, working with communities, with youth, with academia. The time is now to act boldly and swiftly. Water is the opportunity for change. It is the leverage and the connector. Now, the decade is a platform to bring these challenges in and collaborate together as a world and bring solutions. Okay, vamos a continuar. Ya un segundito. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ah, gracias. Bueno, ¿pero qué podemos hacer? Bueno, la verdad, el camino es muy práctico, ¿no? No es fácil hacerlo, pero se puede hacer. Actuemos desde nuestras casas para una acción sostenible del agua. Primero, seamos conscientes, usemos agua potable solo para actividades esenciales, para lo que realmente se necesita. Higiene personal, preparación de alimentos, lavado de frutas y verduras, ropa inclusive. Sí, pero hay gente que utiliza el agua hasta para lavar pisos, lavar autos, hasta se gasta infinidad de cantidad de agua. Hay que ducharnos una vez o bañarse varias veces, obviamente, pero se puede utilizar agua con regaderas ahorradoras o, ¿por qué no?, bañarnos a jicarazo, como lo hacíamos antes. Yo en mi caso especial llevo, no les voy a mentir, casi entre 15 y 20 años, como 15 más o menos, cuando trabajaba en Operagua. En mi colonia no había agua, entonces tuve que ajustarme a bañarme de una cubeta de 20 litros, y desde esa época me baño con una cubeta de 20 litros de agua. Entonces una regadera gasta entre 100, 150 litros de agua, si es ahorradora 80, 90, pero aún así es demasiada agua. Entonces en nuestras manos está la solución. Hay que cerrar el grifo, la válvula, mientras uno se lava los dientes, ¿no? O estamos lavando algo, dejamos ahí escurrir el agua y en un minuto se puede ir 20, 30 litros de agua, que a lo mejor no la vemos, pero se va. Otro punto importante, dice que el inodoro no es una papelera, y eso a veces en las escuelas principalmente pensamos que el inodoro es una papelería y ahí tiramos todo, ¿no? Entonces eso también es muy triste, porque cada que bajamos la válvula de del inodoro, el excusado, se van cerca de 6, 7, 10, 15, 20 litros. Entonces, imagínense qué pasa ahí, ¿no? Ok. A ver. Y además de las fugas de goteras de agua, no es posible que veamos una fuga y no la reparemos. Es importante que estas válvulas o líneas de conducción de agua pues se reparen, porque, por ejemplo, las válvulas que gotean pueden llegar a gastar en un año 11,000 litros de agua. Imagínense. Y esto puede ser bastante agua. La lavadora, utilicemos la lavadora y el lavavajillas siempre lleno, y si se puede dejar de usar la secadora, mejor, ahorrarás agua y electricidad. Hay gente que primero lava la ropa blanca, que no está muy sucia, y esa misma agua que utiliza, pues la reutiliza en agua ya de color para lavarla. Entonces, es cuestión nada más de organizarse, ¿no? Yo espero que nadie de ustedes haya tenido el problema de que no tengan agua en su casa, pero sí es difícil cuando no hay agua,
Imagínense, yo les voy a preguntar esto ahorita, reflexionenlo. Imagínense que no tuvieran agua 2 días, para nada, ¿eh? Ni para preparar guisado, ni para bañarse, ni para hacer limpieza, ni para ir al baño. Imagínense 2 días. Hay gente que no tiene agua durante semanas y meses inclusive. Bien. Ahora, si hay jardines, pues hay que regar en la tarde-noche o un sistema de goteo por gota, ¿no? Y sea más fácil aprovechar el agua porque también las plantas lo requieren. Entonces, inclusive la idea es, bueno, en la época que trabajé en Opera Agua, pues en esa época las plantas de tratamiento que había, tenía otro sistema de tratamiento, era biológico, pero el agua salía con una calidad, no quizás para usarse otras actividades, pero sí para riego de las verdes, y eso es la idea, ¿no? Hoy es importante esa parte, ¿no? Bien, ahora es el momento de ver las aguas residuales como un recurso para lograr una economía circular. Ya no tenemos que pensar que el agua sucia no sirve. ¿Se puede hacer algo? Sí se puede hacer algo. Y aún hay más, que los sanitarios, aquí es la parte importante donde me centro, que los sanitarios públicos, industrias, escuelas, utilicen agua tratada para la descarga de sus excusados y riego de áreas verdes. No estoy diciendo lavabos, ¿eh? Solamente los excusados, mingitorios y riego de áreas verdes, agua tratada. Ahora, ¿qué tipo de agua tratada? Porque hay calidades. Aquí es importante hacer esta reflexión. Debe tener una normatividad de calidad para poderla reutilizar. De hecho, en México se puede reutilizar agua tratada para uso y contacto humano, no consumo, uso y contacto humano. Ustedes pueden revisar la NOM 003 Semarnat 1997, donde me dice las características de calidad de agua que se puede, de que debe llegar el agua tratada, obviamente, para ser reutilizada. En edificios públicos donde hay mucha gente, escuelas, centros comerciales, autolavados. Yo nomás quiero que hagan esa reflexión en su casa. No sé, una familia de 5 personas. ¿Cuántas veces irá al día durante el baño? Vamos a ponerle 3 veces. Son 15 descargas de agua en una familia nada más. Multiplíquelo por 10 litros, que es aproximadamente el agua que se descarga. Ese es el volumen de agua que en una familia en un día hace. Ahora imagínense cuántas familias en México, en su colonia, en su municipio. Y de hecho, la idea es ya donde empiezan mis propuestas mías. Tengo un edificio público, que es este. Voy a utilizar mi cursor para que se pueda ver. Tengo este, es un módulo sanitario. Pensemos que es un módulo sanitario. 3 niveles. En cada nivel hay lavabos, que son estos. Lavabos, lavabos. Y tengo los excusados o mingitorios. El agua potable que llega de la red municipal se abastece a una cisterna de pues una escuela, un edificio público, un centro comercial, una industria inclusive. Llega el agua y esta agua se utiliza solamente para higiene, lavado de manos. Ahí vamos bien. Y la descarga del agua sucia, tanto del lavabo como del excusado, se conecta a un cárcamo de agua residual. No la mandamos al drenaje municipal. Se colecta y esta agua se manda a una planta de tratamiento. Aquí obviamente depende de la tecnología, depende el tiempo de tratamiento, son muchos factores. No es decir una planta, no hay que ver qué tecnología, si es adaptable al sistema. Porque hay que ver tipo de agua residual, hay que caracterizar el agua, etc. Entonces, no es tan sencillo, pero se puede hacer. Ok, ya obtuve la planta o el tren de tratamiento adecuado, esa agua lo que hago yo es tratarla y llevarla a esa calidad NOM 003, que es la que me interesa. No es para consumo humano. Y esta agua mandar a una cisterna de agua tratada que sea bombeada, nada más que sea bombeada, nada más a los excusados. A los excusados nada más. Y de ahí obviamente a un riego de áreas verdes. Y yo creo que con estas acciones, que es, yo creo que una acción muy importante, sería fundamental para ir avanzando con el tema de agua. Aquí es un sistema similar, ¿sí? que se hizo. Nada más que está más en 3D, no se alcanzó a terminar, pero bueno. Están aquí los 3 módulos, los 3 niveles, el agua que llega limpia los lavabos, esta agua se descarga del lavabo, tanto del sanitario, va a la planta de tratamiento, bueno, la cisterna, va a la planta, de ahí se trata, se lleva la calidad deseada y se suministra a los excusados, nada más, ¿vale? Bueno. Ahora, ya para terminar, esa es la parte creo que más importante que quise mencionar. Espero que, bueno, les haya entendido, que haya sensibilizado. Es un tema muy, muy, muy apasionante porque imagínense quedarse sin agua un día, ya no 2 días, un día completo sin agua para nada. Y bien, en mis temas de trabajé de doctorado, pues estoy
una línea de investigación que me está llamando mucho la atención, que es el tratamiento de aguas por electrofoculación utilizando electrodos de grafeno. En electrofoculación utilizamos electrodos de diferentes materiales, puede ser fierro, cobre, aluminio, pero son algo caros. Entonces, el grafeno ha demostrado además que es un buen conductor de la energía eléctrica. Entonces, en esas investigaciones estoy para ver si logramos pues, tener ya otro tipo de material para hacer este proceso electroquímico. Bueno, aquí ya estoy trabajando un poquito con el proceso, ¿sí? Esta es agua sucia de sanitaria, pues, de la que va en el drenaje. Y aquí están conectados los electrodos. Estoy haciendo pruebas, pues, con tanto el voltaje como el amperaje. Tengo una fuente de poder de corriente directa. Bien. Bueno, aquí estamos experimentando para tratar las aguas residuales sanitarias con electrofoculación utilizando electrodos de grafeno. Bien, fue algo muy rápido lo que dije, pero espero ya logrado sensibilizar a las personas. Aquí lo importante es que las conclusiones que son, es muy simple decir, responsables somos todos. Eso no hay, creo que objeto, creo que todos vivimos en el mismo mundo y no hay más responsable que nosotros. Y vuelvo a repetir, el uso de agua potable solo debe ser para las actividades que realmente lo necesiten, no para más. Bien, con esta imagen la vi hace, cuando trabajaba en Operagua en 2006, 2007, 2008, 2009 más o menos, la vi sin querer y vi cómo esta persona por tener que hidratarse, tiene que utilizar pues, la orina de las vacas. Inclusive otra imagen más grotesca, ¿no? Donde un niño está succionando la parte de una vagina de una vaca para tomar la orina. Yo creo que debemos sensibilizarnos porque la gente no tiene nada. Ese es mi contacto. Creo que es todo, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es un tema bastante interesante y muy, muy importante, como bien dice usted, concientizarnos sobre este tema. Y pues bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría recordarles a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Tenemos algunos minutos para responderlas. Y bueno, pues le voy a leer algunas preguntas que tenemos, doctor. La primera dice, ¿qué tan factible son las plantas desalinizadoras en México? Son eficientes. El problema es este. Vaya, mucha gente dice, hay agua en el mar, pues traémosla de allá. El problema no es ese. El problema es que se puede tratar esa agua, pero traerla a la Ciudad de México sería mucho más caro. Yo creo que aquí lo más importante es hacer uno suficiente de agua en nuestra comunidad. Hay tecnologías que si se puede llevar, de hecho, el agua sucia, contaminada, se puede llevar a un grado de reuso. El problema es el hecho de traerla o trasladarla. De hecho, con agua o peragua o la fuente donde nos alimenta el agua, no nos cobra el agua, ¿eh? O sea, el agua es gratuita. Nos está cobrando el tratamiento de agua porque la potabilizan con cloro, hipoclorito de sodio al 13% en línea principal. Y esa agua llega allá clorada, pero la transmisión de esa agua, el transporte, es lo que nos cobran. Mucha gente piensa que nos cobran el agua, no es cierto. Nos cobran el proceso de llevarlo a la casa. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es el avance en México para el uso de estas tecnologías? En México hay mucha gente muy importante dentro, de hecho, de mi área, de mis compañeros. Está el doctor Pastor, el doctor Julio, la doctora Alicia. La verdad, están en el tema de agua muy interesados en el tratamiento de aguas. Yo creo que requerimos más tiempo y mucho apoyo porque las ideas están ahí. Lo que necesitamos es apoyo para poder completar esa tecnología. Desafortunadamente, hay muchas tecnologías que son extranjeras y pues a veces no creemos en nosotros mismos. Y yo creo que hay mucha gente muy valiosa en este país que puede hacer mucho más que cualquier otra persona extranjera. No por minimizar al ser humano, simplemente porque somos mexicanos. Muchas gracias, doctor. Preguntan también que si en la UNAM se cuenta con estas instalaciones sobre el tratamiento de agua. La idea es esta, la idea es de alguna manera tratar las aguas para reutilizarla. En CU hay una planta de tratamiento, en FES Acatlán hay otra planta de tratamiento. Entonces, además yo creo que como institución superior, como universidad, tenemos que dar el parteaguas de demostrar que se pueden hacer las cosas para que los demás nos sigan.
porque si no, somos el parteaguas. Yo siempre he dicho esto: la universidad y la escuela somos el puente de conocimiento a los que no están aquí. Hay que hacerlo. De acuerdo, doctor. Bueno, aunada a la pregunta anterior, entonces en las edificaciones más recientes tampoco se cuenta con estas instalaciones. Lo que pasa es que la facultad en especial tiene más de 45 años, no se pensaba nunca que no iba a haber agua. Se puede hacer modificaciones, sí, se puede trabajar en ello, todo se puede lograr. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto del ser humano y creo que sí se puede hacer. La cosa es ir poco a poco, hacerlo ya porque... la idea de eso es que para 2030 tengamos ya una acción ya hecha para demostrar que se pueden hacer. Sí, se pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Muchas gracias, doctor. De igual forma, pues bueno, lo felicitan, le mandan muchos mensajes de felicitaciones, de que es un tema bastante interesante e importante. Y mencionan además que ojalá pues que se implementaran estos diseños para ahorrar agua. También comentan que qué opina del nuevo humedal que se realizó en el Parque Espejo de los Lirios. Es que hay que ver para qué lo quiero, ¿no? Finalmente lo que va a pasar es que va a abastecer de agua a la zona nada más, a las plantas, a los árboles. Es una forma de eliminar contaminantes. La idea de esto es llevar allá una calidad, como repito, que sea para contacto y uso humano, o sea, que sea para reutilizar, ya que yo la pueda tocar para autolavados, por ejemplo, que debe ser ya una norma, que los autolavados utilicen agua tratada. Descarga de sanitarios es criminal que sea agua potable que utilicemos para descarga. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer. Todo lo que sea de apoyo a tratar el agua es bienvenido, humedales, biológico, electroquímico, químico, físico-químico, todos son bienvenidos. La idea es hacerlo y que ya concienticemos que el tema de agua es un tema ya muy crítico, que nos va a alcanzar o nos está alcanzando. Gracias, doctor. Le siguen mandando felicitaciones sobre su tema, que es muy importante y que está muy bien explicado. Yo le quería preguntar, doctor, mencionaba algunas acciones para reducir el gasto de agua, que veo que son acciones directas, pero ¿qué otras acciones indirectas podríamos realizar? Yo creo que la sensibilización de la gente. Yo creo que de ahí podemos partir porque hay mucha gente que es muy sensible y piensa que los recursos siempre van a estar ahí. Hasta el momento que le hacen falta es cuando se da cuenta. Y como lo dije al principio en la primera frase, la razón de la vida es justamente que cuando nos demuestre que falta lo básico, nos vamos a dar cuenta que estamos mal. Yo creo que en esa parte sí tenemos que ser conscientes, sensibilizar, hacer difusiones, hacer conferencias, pláticas, decirle a la gente lo importante, mostrar esas imágenes tan grotescas, pero tan sensibles de esa gente que no tiene agua. Yo les dije ahorita, imagínense nada más un día, no quiero más, un día sin agua, ni para beber, ni para hacer alimentos, ni para bañarse, ni para ir al baño. ¿Qué harían? Ese es el problema. Gracias, doctor. Preguntan que cuál es la situación actual de la cantidad de agua disponible en la FESC. No es tanto en la FESC, en el municipio. El agua que se suministra a Izcalli, por ejemplo, gran parte viene del sistema Cutzamala. Esa agua, si se han oído las noticias, pues no está al 100%, está creo que al 40-50% de su capacidad. Aparte, Izcalli pues tiene pozos de agua que suministran esa agua al municipio. Pero debido a la falta de agua, es que imagínense, el subsuelo es como una cisterna grande, la cual se tarda en recargar. Hay un estudio que dice que las lluvias de cada temporada tardan entre 5 y 8 años en infiltrarse al subsuelo y llenar esos depósitos de agua. Entonces, estamos extrayendo más agua de la que suministramos. Tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México, en esa época de Operagua, 2006-2009. Fuimos ahí al sistema de agua de la Ciudad de México y había pozos donde el agua se extrae desde cerca de 500, 600 metros de profundidad. Entonces, es un problema muy serio que tiene la Ciudad de México, porque por eso están los hundimientos, y pues sí, puede haber un problema muy serio ahí. En Izcalli, en la FES, hay que hacer algo. Vaya, se puede hacer, sí se puede hacer, se puede apoyar, hay que trabajar, hay que concientizar primero. Ya no ir al sanitario y tiré mi colilla de cigarro, mi papel y descargo. Ese es un problema que es de conciencia y de cultura del agua. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar con las últimas dos preguntas.
Preguntan que qué opina de la importancia de la reforestación para generar agua. Sí, es que justamente es el problema, que por eso la infiltración tarda mucho tiempo, ya que los árboles de alguna manera apoyan a esa infiltración, y al no haber árboles, al no haber flora, al no haber parques, bosques, pues obviamente que en las ciudades donde no hay infiltración, por eso se tarda mucho en cargar el agua. Sí, es muy importantísimo, hay que cuidar los árboles, cuidarlos siempre y tener siempre algo ahí para poder tener ese cobijo de humedad. Y también, gracias doctor, y preguntan que cómo tratar el agua ácida de lluvia para uso doméstico de forma segura. Bueno, en este caso las aguas pluviales, miren, las primeras aguas que se generan en las primeras lluvias, se puede tratar, pero lo más factible es que se descargue, y ya las aguas de la tercera o cuarta día de que llueve, esa agua se puede recolectar, y con un lecho profundo de arena, quizás gel sílica, a lo mejor hasta si soy más exagerado, carbón activado, esa agua la puedo reutilizar, la puedo filtrar, la limpio, y si quiero utilizarla inclusive hasta para lavar pisos o para lavar algo, con poquita concentración de cloro, puede ser cloro normal, por cada litro es una cantidad de cloro mínima, se puede desinfectar y puede utilizarse inclusive hasta para lavar mis frutas, mis verduras. Yo inclusive me he bañado con agua de lluvias, haciendo ese proceso me he bañado. No es caro, pero se puede hacer, claro que sí.